Pueden tomar asiento. Hey, City of Miami. Hola, CDA Miami. Happy Sunday. Feliz domingo. We hope that you enjoyed of that awesome praise and worship. Esperamos que hayan disfrutado de esas alabanzas tan buenas. If you're visiting us today for the first time, si nos visitas hoy por primera vez, maybe you're scrolling through Facebook, somebody sent you a YouTube link. Estás navegando por Facebook o alguien te mandó un link de YouTube. Thank you so much for joining us. Gracias por acompañarnos. We would love to connect with you further. Nos encantaría conectar más contigo. So when you have the chance, cuando tengas la oportunidad, you can head over to the description of this video. Visita la vea la descripción de este video. And there you will find a form that you can fill out for us to connect with you. Ahí encontrarás un formulario para poder conectar mejor con nosotros. Or if you're watching us on Instagram, si nos ves por Instagram, you can head over to the bio of our account. Puedes ir a nuestro bio. And there you will find the link for you to fill out. Y ahí habrá un enlace para llenar ese formulario. Now, church, we want to let you guys know about two things that are coming real soon. Iglesia, les queremos dejar saber acerca de dos cosas que ya vienen pronto. First, primero, there are many life-changing moments that happen for us. Hay muchos momentos formadores que suceden en nuestra vida. Maybe you'll always remember that moment that you got married. Siempre recuerdas cuando te casaste. Or that moment that you had your first child. O tuviste tu primer hijo. As Christians, como cristianos, we will always remember that moment when we realized who Jesus Christ is to us. Siempre recordaremos ese momento cuando nos dimos cuenta quién es Jesús para nosotros. That's why Easter weekend. Por eso es que el fin de semana de Easter, de la Pascua, we are going to be celebrating. Vamos a estar celebrando who Jesus is and what he did for us. Quién es Jesús y lo que él hizo por nosotros. And this is so important. Y eso es tan importante. The world needs to know. El mundo necesita saberlo. So that's why in 2 weeks, por eso es que en dos semanas, what our job is as Christians, nuestro trabajo como cristianos is to invite others to be a part of our Easter celebration. Invitar a otros a ser parte de nuestra celebración de Easter, la Pascua. This is going to be a two-part event. Esto va a ser un evento en dos partes. It's going to happen, the first part's going to happen on Friday, Good Friday. La primera parte sucederá Viernes Santo. Here at the warehouse at 8 p.m. Aquí en nuestro warehouse a las 8 de la noche. And if you can't join us in person, you can join online. Si no puedes venir en persona, no puedes acompañar en línea. And then the second part will occur on Saturday and then on Sunday at 9 and 11 a.m. Y la segunda parte sucederá sábado por la noche y domingo a las 9 y a las 11 de la mañana. If you'd like to join us in person, you can register by heading over to our website cdamiami.org. Si quieres asistir en persona, puedes ir a nuestra página web y registrarte en cdamiami.org. But once again, you can join us online. O una vez, porque nos puedes acompañar también en línea. And then the second thing we want to let you know about, y lo segundo que les queremos dejar saber, is that on April 11th, es que el 11 de abril, we are going to be coming together as one church. Nos vamos a estar juntando como una sola iglesia. We're going to be together again. Vamos a estar juntos una vez más, todos. It's been over a year since our entire church has been together physically. Hace más de un año que nuestra iglesia entera ha podido reunirse físicamente. So we're incredibly excited to see each other. Estamos muy entusiasmados por vernos las caras. It's going to happen April 11th at the Miami Equestrian Club. Va a suceder el 11 de abril en el Miami Equestrian Club. At 11 a.m. A las 11 de la mañana. It's a full service. Un servicio completo. Praise and worship. Alabanza. And guess what? ¿Y saben qué? Nikki Cruz is going to be sharing with us. Nikki Cruz va a estar compartiendo con nosotros. So be ready for that. Así que prepárense para eso. But once again, the most important thing we could do is invite someone. Una vez más, lo más importante que podemos hacer es invitar a alguien. Now, church, let's get ready to give God of our tithes and offerings. Ahora, iglesia, preparémonos para darle a Dios nuestros diezmos y ofrendas. This is the part of our service where we worship God. Esta es la parte de nuestro servicio donde adoramos a Dios. And we say, God, we want more of our hearts to belong to you. Y decimos, Dios, queremos que más de nuestros corazones te pertenezcan a ti. Because the Bible says that wherever your treasure is, there your heart will be also. Porque la Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. So if you're ready to give today, si estás listo para dar hoy, you can text the phone number that's on the screen. Puedes mandar un mensaje de texto al número que está en pantalla. Or if you have a physical offering, o si tienes una ofrenda física, you can mail it to the address that's on the screen. La puedes enviar por correo. La dirección que está en pantalla. Church, let's get ready for today's message. Iglesia, preparémonos para el mensaje de hoy. Let's check it out. Veamos. Yeah, gracias. Buenos días. Good morning. Bienvenidos a todos presenciales a través de las redes sociales. Welcome to everyone that's here with us in person and those online. Lo dije la semana pasada, lo dije ayer y lo voy a decir hoy. We said it last week, we said it yesterday, and we'll say it today. Si ese aplauso es para Mauricio y para mí, es más que suficiente. If that applause is for us, it's more than enough. It's great. Pero si es para Jesucristo, creo que se quedó corto. But if it's for Jesus Christ, I think it's a little short. Si está en su casa también. If you're online, you can applaud as well. Amén. Bueno, nuevamente, buenos días. Once again, good morning. Gracias por hacer el
sacrificio por estar aquí. No debería ser un sacrificio, debería ser una bendición poder venir a la casa de Dios. It shouldn't be a sacrifice, it should be a blessing to be in the house of the Lord, but thank you for being y here. Y especialmente después de los últimos 12, 13 meses que hemos pasado. And especially after the 12, 13 months si, that we've gone through. Si vamos a ser sinceros, if we're sincere, de alguna manera u otra, todos hemos sido impactados por esta pandemia. One way or another, we've all been impacted by this pandemic. De diversas maneras. Diverse, y el impacto no ha sido un impacto sino malo, negativo. The impact, if not bad, it's been a negative one. Y en todas cosas Dios obra para bien. And in all things God works for our good. Ha sido 12, 13, 14 meses continuo de esto. But it's been 12, 13 months continuous of this. Y cuando miramos hacia el futuro, and when we look to the future, en términos de la pandemia, no hay certidumbre ninguno. In terms of the pandemic, we don't have any assurance. Y es fácil desalentarse. And it's easy to become discouraged. Es fácil desanimarse en situaciones como estas. It's easy to become discouraged. Hay personas like que literalmente han perdido sus negocios, lo que han invertido todas sus vidas. There are people that have literally lost their businesses, what they've invested their entire lives in. Que se encuentran ya por meses desempleados. Others have been unemployed for months. Y aunque gracias a Dios aquí hay la bendición de que tienen alguna seguridad de desempleo. And then thank God, you know, at least in this country we have some unemployment pero benefits. Pero es desanimante, es desalentador porque eventualmente ese desempleo termina y ¿qué vamos a hacer? Because, but it's still discouraging because eventually that unemployment will end and what are we going to do? Y gracias a Dios por los Estados Unidos nos mandan beneficios. And thank God for the United States. They send us benefits. O ayudas. They send us help. Pero para muchas personas las cuentas se están acumulando y acumulando. But for many people the balances just continue to grow and grow. Y el impacto de este año no solamente se ha quedado en nuestros trabajos o en nuestros negocios o en nuestras cuentas. And for us the impact of this year hasn't just been in our jobs or in our bank accounts. No solamente aquí en los Estados Unidos sino a nivel global. Not just here in the United States but on a global por level. Por causa de la pandemia la tasa de divorcio se ha disparado. Because of the pandemic divorce rates have skyrocketed. Como si ya no estuviese lo suficientemente alto antes, ahora más incertidumbres. If it wasn't already high enough, now it's even more. Más divorcios. More discouragement. Más more desanimante, divorce. Más desalentador. It's more discouraging. Hay más problemas mentales. Si hay alguien que está haciendo dinero durante la pandemia, son los psicólogos y los psiquiatras y los terapistas. If there's anyone that's making a lot of money throughout the pandemic, it's psychologists, psychiatrists, and therapists. Like, wow, you said all that so quickly. La enfermedad mental. Denle un aplauso a ese traductor. Yeah. Acuérdate de eso. Yeah, acuérdate I know. De that's eso. All I'm thinking right now. Yeah, yeah remember that. It's okay. Pause now and it's coming. ¿Dónde me quedé? Los problemas mentales. Mental health issues. Lamentablemente también el suicidio está en números altos. Suicide rates are in high rates y right es, now. Y es desanimante, es desalentador. And it's so discouraging. Y cada uno de nosotros, and every single one de of una us, manera u otra, hemos sido impactados. Tenemos un impacto adverso de esto. One way or another, we've been impacted para, by this. Para mí ha sido muchísimo. Cosas. For me, it's been so many things. Una de ellas es el no podernos congregar todos juntos a la misma vez. One of them being us not being able to gather together que all at once. Que tenemos que tener pequeños grupos. Es un poquito desalentante para mí, desanimante. We have to have so many smaller groups and it's a bit discouraging. Por eso me alegro tanto cuando vienen. That's why I get so happy every time I pero see you guys. Pero cada uno de nosotros, but every single de one una of us, manera u otra, ha sido impactado por esto. One way or another have been pero impacted by this. Miramos hacia el futuro en nuestro mundo. Once again, we look out to the future y, in our no hay una buena, no hay ningún líder de ninguna parte diciéndonos, don't worry, las cosas van a estar bien. And there's no leader anywhere in any part saying, no se preocupen, that everything's going to be al fine. Al contrario, va de mal en peor en mi mente. On the contrary, it's going from bad porque to worse in my si mind. Si te pones la vacuna como quiera, tienes que ponerte tres máscaras y no puedes y tienes que mantener el distanciamiento. Entonces, ¿para because qué estamos? Because if you put the vaccine, you need to wear three masks and you still need to keep the physical distancing. Why are we doing this? Cada uno de nosotros tiene su propia frustración. Otra frustración mía es me canso de ponerme la máscara esta ya. We all have these frustrations. One of my frustrations is I'm tired of wearing this mask. Una razón es por la cual yo predico. One of the reasons why I preach. Es porque el predicador no tiene que ponerse la máscara en el salón. The preacher doesn't need to wear a mask. Si no, Frank, predica tú, yo me siento, pero ya, es frustrante. Yo sé que para muchos de ustedes también. Now we tell Frank, just keep on preaching, but I know it's frustrating for some of you too. Y ha sido un año de golpes y muchos golpes. And it's been a year where we've taken a big beating. Y entra el desánimo. And discouragement comes. El desánimo es producido cuando nos fatigamos. Digamos. Discouragement comes when we are fatigued. Si usted ha dicho, ya estoy cansado de esto. If you've ever said, oh, I'm just tired ya estoy cansado de luchar. I'm tired of fighting. Cansado de luchar con esta pandemia. I'm tired of fighting with this pandemic. Luchas de salud.
Health fights. De luchas financieras. Financial. De luchas en mi matrimonio. De luchas con mi... Estoy cansado. Fights in my marriage. I'm just tired. Esa fatiga. That fatigue. Es una indicación de que estás desanimado. Is an indication si estás that you're frustrado. If you're frustrated. Estoy frustrado con esto, con aquello. Estoy frustrado con la política. Estoy frustrado con la iglesia. Estoy frustrado con el pastor. I'm frustrated with politics, with the church, with the pastor. Nadie diga amén a eso, por favor. Estoy frustrado con el traductor. I'm frustrated with the translator. Algo nos frustra. Something frustrates us. Desánimo. Discouraged. Si tienes temores. If you have fears. Temores producen desánimo. Temo lo que puede suceder, lo que va a suceder. You fear what's happened or what's going to happen. Si ha fracasado, si las situaciones te han llevado a algún tipo de fracaso. If you failed in the situations that led you to some sort of failure. Si tú eres de lo que la pandemia te trajo divorcio. If you're of those that the pandemic brought a divorce. Pérdida de negocio, de propiedades. A loss of business or property. Trasladar de un lado a otro. You need to move from one place to another. Se desanima uno. You become discouraged. Y los peligros del desánimo. And the problems in the with discouragement sí, is que nos lleva a enojarnos. Is that it leads us to become y angry. Y cuando estamos enojados, and when we're angry, tenemos una combinación de boca y pata. We have o a pies. Combination of our mouths and our feet. Cuando estamos enojados, decimos la lengua se suelta y decimos cosas que quisiéramos no haber dicho. Ese es el peligro de estar desanimado. When we're angry, we say things that we know that we shouldn't say. Otro peligro es que nos convertimos en seres egocentristas. And then another problem is that we become very selfish. Mi problema My problem se convierte en el centro de todo el universo. Becomes the center of the universe. Y todo el mundo tiene que aguantarme mi enojo, and mi frustración. And everyone needs to deal with my anger and frustration. Y si no entienden que la estoy pasando difícil, allá ellos. And if they don't understand that I'm going through a tough time, then that's up to them. Es el peligro. That's a danger. Y más peligros. And even more dangerous. Comenzamos a dudar. We start to doubt. Comenzamos a dudar si estoy haciendo lo correcto. We start to doubt, am I even doing the right Comenzamos thing? Comenzamos a dudar si hacer lo correcto vale la pena. We start to doubt if doing the right thing is worth it. Y en algunos entra aún la incredulidad. And then there's this doubt and uncertainty continues. Personas que and unbelief enters. Creían en Dios han dejado de creer en Dios. People that believed in God stopped believing. Personas in que God. Participaban de la iglesia People that participated ahora in the no church, quieren participar de la iglesia. Now do not Dicen want to participate que prefieren with the no ser parte de la religión organizada. They say, well, I prefer not to be a part of organized religion. Y yo digo, ¿qué prefieres ser parte de la religión desorganizada? Yo no sé lo que significa religión organizada. What would you rather be than be a part of unorganized religion? I don't know what that means. Y muchos han decidido, yo puedo creer en Dios sin ir a la iglesia. Eso es desánimo. Many people have said, I can believe in God without having to go to church. También that's discouraging. Conduce a que comenzamos a ceder a tentaciones. We also start to give in to temptations. Estoy tan desanimado, voy a ceder a la tentación del alcoholismo, de la drogadicción, alcoholism, adicciones sexuales. Comenzamos a movernos de relaciones saludables a relaciones peligrosas. Sexual relationships, you go from good relationships to bad ones. Y todo eso porque estamos desanimados. All of that because we're discouraged. Luego llega la depresión. And then all of a sudden depression arrives. Y eventualmente comenzamos a llegar al lugar donde nos rendimos. And we eventually get to the place we just want to give up. Esos son los resultados del desánimo. These are the results of discouragement. Esos son los peligros que el desánimo produce. These are the fears that discouragement produces. Y creo que de alguna manera u otra todos hemos estado ahí. And I believe that one way or another we've all been there. Y si estás aquí presente o viéndome a través de las redes sociales, and if you're here in person or watching y dice, online, ese mensaje no tiene nada que ver conmigo porque mi vida va viento en popa, todo va bien. Maybe you're saying that message has nothing to do with me because life is great right now. Yo no soy profeta, pero te puedo decir algo. I'm not a prophet, but I can tell you something. El desánimo está a la vuelta de la esquina. The discouragement is around the corner. Cuando las cosas van marchando bien, de repente algo sucede que lo trastorna. Because when things are going good, it just takes a matter, it's just a matter of time before everything becomes something else. Yeah. ¿Y qué, cómo trabajamos con el desánimo? ¿Qué How hacemos? Do we work with discouragement? ¿Sabe cuál es la respuesta obvia para la persona desanimada? Well, the obvious response for the discouraged person is, ¡anímate! Be encouraged. Pero si fuera tan fácil, no tuviera que nadie que decirte, ¡anímate! But if it was so easy, no one would have to tell you that. El problema es que pensamos que esto de animar, the problem is that no with this, animal, with this thing of being encouraged, el problema con esto es que pensamos que esto es algo que se practica con los niños. We think that this is something you practice with children. A los niños hay que animarlo, hay que estimarlo. Tú puedes, tú eres un niño inteligente. No hay nada que no puedas hacer. You need to encourage or stimulate your children and tell them, oh, you can do this. There's nothing you can't do. Pensamos que esto es algo para los niños. We think that this is something for children. Pero no es cierto, es tanto para los niños como para nosotros. But that's not true. It's just as much as it is for children. Necesitamos ser estimulados y animados, especialmente con tanto desánimo alrededor nuestro. We need to be encouraged, especially with so much discouragement around us.
Si fuera cierto que esto es solamente para los niños, if this is true that it was just for children, ¿por qué hay tantos adultos desanimados? Why are there so many discouraged y quizás adults? Una mejor pregunta. Maybe even a better question. ¿Por qué hay tantos cristianos? Why are there so many Christians? Hello, los de las redes sociales. Those online. ¿Por qué hay tantos cristianos desanimados? Why are there so many discouraged Christians? ¿Cómo afrontamos la realidad? How do we face the reality de nuestras circunstancias presentes of our present circumstances sin desanimarnos y correr todos los peligros del desánimo? Without becoming discouraged and running through all those ¿cómo dangers? Afrontamos, cómo confrontamos, cómo le damos frente a nuestras propias circunstancias actuales presentes? How do we face our current and actual circumstances and situations? Bueno, hay dos maneras. There's two ways. Una, podemos tratar con lo externo. One, we can deal with the external. Y esta es la manera más común entre nosotros. And this is the most common way among us. Cuando cambie todo lo que está afuera, when everything changes on the outside, entonces yo voy a tener contentamiento. Then I'll be happy. Voy a estar animado. Then se I'll me va encouraged. El desánimo. The discouragement will leave. Pero el problema con las circunstancias externas es que no tenemos control de ellas. The problem with the external circumstances is that we don't have control of them. Pero el ánimo verdaderamente es algo que tiene que suceder en el interior. It's actually something that needs to happen on the inside. Cuando alguien te quiere estimular o animar, está tratando de entrar en tu mente y tu corazón y cambiar cómo tu mente y corazón se siente. When someone's trying to encourage you, they're trying to enter your mind and your heart and change the way that your mind and heart works. Y yo pienso que si vamos a confrontar y afrontar lo que queda de nuestras vidas y este mundo, if we're going to face what's left in our lives and what's left in this world, necesitamos we need ser animados dentro to be encouraged on the en inside, nuestro corazón y nuestras mentes. Of our hearts and our minds. Y por hoy, por unos minutos en mi mensaje, and today for the rest of this message, quiero hablar de el lugar apropiado para recibir lo necesitado. I want to talk about the appropriate place to receive what you need. Para recibir aquello to receive that que te anima aún dentro de las circunstancias feas, difíciles y actuales de nuestro mundo. That encourages you even through the difficult and tough situations of this world. Hoy quiero hablarles de algo que quizás los va a tomar por sorpresa. I want to talk to you about something that perhaps it'll take you by surprise. Quiero hablarles del poder de lo que está sucediendo aquí ahora mismo y a través de las redes sociales. I want to talk about the power about what's going on right here in this moment and what's going on quiero online. Hablarles del poder de la iglesia. I want to talk about the power of the church. Porque contrario a lo que usted quizás piensa, because contrary to what maybe some of you believe, la iglesia no es un lugar. The church is not a place. Nosotros cristianos decimos, yo fui a la iglesia. Us Christians, we say, oh, I went to church. No puedes ir a la iglesia. You can't go to church. Tú puedes ir a un templo. You can go to a temple. La iglesia no es un lugar. The church is not a place. La iglesia es un grupo de personas. The church is a group of people. Y donde quiera que se congreguen. And wherever they y lo gather. Que sucede en este grupo de personas, and what happens with this group of people, tiene el potencial, it has the potential de radicalmente transformar tu vida. To radically transform your life. Con eso quiero ponerlo a un lado un segundo. And with that, I want to put that aside for just a second. Y quiero hablar, y esto no es algo que a ustedes quizás le interese, pero solamente para poner contexto. And this is something that you may not interest you, but just to place it within the context. Pero el argumento más grande a través de los últimos 8 o 9 meses de los pastores, los líderes eclesiásticos, the greatest argument throughout the past 8-9 months with the leaders and pastors of churches, no ha sido argumentos teológicos o religiosos o doctrinales. It hasn't been religious or theological or doctrine. El argumento más grande a través de los últimos 8 o 9 meses de las iglesias llamadas cristianas, the greatest argument in these last couple months of churches es si abrimos o permanecemos cerrados. Is it, do we open or do we stay closed? Y hay un grupo de personas que todavía no han abierto. And there's a group of people that still have not opened. Y argumentan que es completamente irresponsable abrir. And they argue that it's completely irresponsible to open. Y hay otro que dice, no, tenemos que abrir. And there's others that say, no, we need to open. Yo soy de los que piensan, no tiene que estar de acuerdo nadie conmigo, yo no quiero entrar en este argumento. I don't want to enter this argument, no one needs to agree with me. Yo soy de los que piensa, obviamente, I obviously think que tenemos que abrir nuestras puertas, that we need to open our doors. Y hacerlo responsablemente. And do it responsibly. Yo soy de los que piensa que la iglesia es necesaria. I believe the church is necessary en estos momentos tan difíciles. In these difficult times, la iglesia es el lugar diseñado por Dios, the church is the place designed by God, donde ser estimulado, where you need to be encouraged, que cuando no te congregas, that when you don't congregate, es evidente, es seguro que te vas a desanimar. It's evident, it's assured that you're going to be y discouraged. Y para los de las redes sociales, and for those online, you need to come back. Tienen que regresar. Tienen que regresar. You have porque to come no back. Funciona a través de las redes sociales. It doesn't work es una online. Buena herramienta. It's a good tool. Los que están aquí aplauden y usted está haciendo. Those that are right here are applauding. Yo soy de los que piensan que sé
por las escrituras. I believe and I know que la iglesia es el lugar que Dios diseñó para que podamos juntos atravesar los tiempos más difíciles sin desanimarnos. So that us together can go through these difficult times without being discouraged. Quiero remontarme a 2000 años atrás. I want to look back 2000 years ago. 70, 80 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. About 70, 80 years after the death and resurrection of Jesus. El nacimiento de la iglesia cristiana. The birth of the Christian Muchos church. Muchos judíos Many Jews, abandonaban la creencia antigua testamentaria hebrea. They were abandoning the Old Testament Hebrew beliefs. Para aceptar a Jesucristo como su Salvador, como su Mesías, el que ellos esperaban. To accept Jesus Christ as their Savior, as the Messiah, the one they were Pero waiting for. Pero había un gran número, la tradición hebrea, el sistema político, religioso, social, no aceptaba a Jesucristo. But the Hebrew tradition, the political system did not accept Jesus. Y esos judíos literalmente creían la promesa de Jesús al verlo morir y resucitar, creían lo que cualquier cosa que decía. And these Jews literally believed in the death and resurrection of Jesus Christ after they saw him. Y la promesa era que Jesús regresaría por ellos. And the promise was that Jesus would return Pero for them. Comenzaron a pasar los años. But the years started to a go través by. Través del transcurso del tiempo Jesús no regresaba. Throughout the time, Jesus wouldn't return. Y al Jesús no regresar, and as Jesus would not return, las cosas para la primera iglesia, el primer grupo de creyentes, the things for the first church, the first group of believers, comenzaron a ponerse bien, bien difícil. Things got very difficult. No solamente eran perseguidos por los romanos. Not only were they persecuted by the Romans. Ellos eran considerados una secta religiosa peligrosa. They were considered a very dangerous religious group. Muchos de ustedes saben la historia, la gran persecución, los mataban, les daban de comer a los leones en los anfiteatros. Maybe you guys would know that they would persecute them and they try to feed them to the lions. Y tenían literalmente. And they literally. Nosotros estamos preocupados por el COVID. We're worried about COVID. Esa gente tenían ejércitos, personas buscándolos para matarlos, para torturarlos. They literally had people from the military looking for them to kill them and torture them. ¿Puede imaginarse lo desanimado que estaban ellos? Can you imagine how discouraged they were? Y como si eso no fuese poco. And if that wasn't enough. También eran rechazados y perseguidos por su familia hebrea. They were also rejected by their Hebrew family. Los romanos rechazaban a los primeros cristianos. The Romans rejected the first Christians. Los hebreos lo rechazaban. The Hebrews rejected y ahora, them. No solamente tenían el peligro de sus vidas, and not only were their lives in danger sino now, que estaban pagando un gran precio socialmente, religiosamente y económicamente. They were paying a very high price socially, religiously and economically. En la iglesia hebrea era el gobierno y la institución religiosa. In the Hebrew church it was the church and the institution. Y la institución financiera a la vez. And the financial institution Todo as well. Sucedía ahí. Everything happened por right ser cristiano, there. Ahora, you were a Christian, tus hijos no se pueden casar con los hijos de los hebreos. Your children cannot marry the children y of the Hebrew people. Y pagaban socialmente. And they'd pay socially. Completamente aislados. Completely isolated. No podían hacer negocio con ellos. They couldn't do business si with them. Si tú tenías un producto para vender, los hebreos no te lo compraban. If you had a product to sell, the Hebrew people wouldn't si buy it. Si los hebreos tenían un producto para vender, no podías ir al templo a intercambiar moneda, así que no podías comprar productos de ellos. If the Hebrew people had things to exchange, you couldn't go to the temple to do a money exchange to buy things from them. Y religiosamente no eran permitidos en el templo, nuevamente el centro financiero y social. And religiously they were not accepted within the temple. And once again, this was a social and financial center place. Imagínense cómo ellos se sentían. Imagine how they felt. Nos convertimos al cristianismo. We became Christians, esperando la promesa de que Jesús vendría. For the promise that no Jesus would return. Viene. He's not coming. Estamos perseguidos por Roma. We're persecuted by Rome. Rechazados por los hebreos. Rejected by the social, Hebrews. Social, religioso y económicamente pagando un alto precio. Socially, religiously and financially paying a high ¿De price. ¿De qué nos vale esto? What good is it? Devolvámonos y convirtámonos nuevo al hebreísmo. Neguemos nuestra fe. Let's go back and convert to Judaism. Let's deny our faith. Y la primera iglesia estaba fatigada. And the first church was fatigued. Frustrada. Frustrated. Llena de temores. Full of fear. Y comenzaron a rendirse. And they started to give y el, up. Y el autor del libro de los hebreos and the author of the book of Hebrews les escribe. Writes to them. Algunos dicen que fue Pablo. No sabemos quién es el autor del libro de los hebreos. Pero el autor del libro de los hebreos. Some people say it's Paul. We don't know who pregunta, it is. But the author of Hebrews. ¿Por qué se llama el libro de los hebreos? Does anyone know why it's called the book of Hebrews? ¿Por qué fue escrito a los hebreos? Because it was written to well, the el autor people. Del libro de los hebreos so the author of Hebrews, escribe el libro de los hebreos he writes the book of Hebrews, para estimular, para animar a estas personas to encourage these people, a que permanezcan fieles en la fe. To stay faith, y to yo stay les voy a leer the faith. Solo tres versículos. I'm going to read three verses. Y en esos tres versículos hay un secreto tan profundo y tan poderoso and in these three verses, there's such a deep, powerful secret, que puede transformar todas nuestras vidas aún del más ferviente cristiano that can transform the lives of even the most fervent Christians. Cuando las cosas están malas bad, y cuando vivimos en tiempos desalentadores. And when we live in discouraging voy a times. Saltar al capítulo 10, versículo 23 y lo voy a tomar de ahí y dice así: mantengámonos firmes y sin fluctuar.
Let us hold. Go ahead. No, go ahead. Let us hold unswervingly. En la esperanza que profesamos. To the hope we profess. Porque fiel es el que prometió. For he who promised is faithful. Guys, yo sé que ustedes están rindiendo. I know you guys are giving up. Yo sé que están desanimados, frustrados. I know you're discouraged, you're frustrated. A punto de rendirse, pero lo primero que sepan es. You're about to give up, but the first thing you need to know is. Mantente firme, no te muevas, no te dejes llevar por las corrientes ni los problemas del mundo. Hold tight, don't allow yourself to be drifted away by the current. Mantente firme en esa esperanza que tú mismo confesaste. Hold on firmly to that hope that you yourself confessed. De que Cristo va a regresar por ti. That Jesus Christ is going no, to return no for you. Te dejes mover. Don't allow yourself to be moved. ¿Y por qué deberíamos hacer esto? Then why should we do this? ¿Por qué en medio de nuestra situación tan difícil deberíamos mantenernos fiel si parece que Cristo no ha sido fiel a nosotros? Why in the midst of our uncertainty should we stay faithful when it looks like Jesus te voy a decir Christ por qué mantenerte fiel. Let me tell you why. Porque fiel es el que prometió. Because he who promised is faithful. Guys, el que le hizo la promesa no fue un político. The one that made the promise isn't a politician. El que le hizo la promesa no fue un pastor. The one that made the promise isn't a pastor. El que le hizo una promesa no fue su ex esposa o su ex esposo. The one that made you this promise isn't your ex-husband or ex-wife. El que hizo la promesa es Jesús. The one that made the promise is Jesus. El que murió y resucitó. The one that died and resurrected. El que dio su vida. The one that gave his life. ¿Tú crees que él iba a pasar todo eso para mentirles y engañarlos? Do you think that he was going to go through all of that to lie and deceive you? Él demostró en la cruz cuán comprometido está contigo. He demonstrated on the cross how committed he is to. And he also warned us que en el mundo tendríamos tribulaciones. That in this world we will have así que, trouble. Manténganse firme, but hold firmly, porque esta promesa no es mía, because this promise is not esta mine. Promesa la hizo Jesús. This así promise que, Jesus primero, made. So one, mantente firme, no te muevas. Segundo, hold unswervingly. Secondly, tengamos en cuenta unos a otros. Let us consider how we may spur one another. Segundo, no te muevas. Don't move. Pero one, no pienses solo en ti. But then, don't just think about yourself. El desánimo te va a llevar a ser egocentrista. Discouragement's going to lead you to be selfish. Tengamos en cuenta unos a otros. Let us consider one another. La palabra en inglés, en español se traduce tengamos en cuenta es considera. The word here is consider. Y algunas versiones dicen consideran unos a otros. And others say consider one another. La palabra considerar es una palabra griega que se usa en la matemática, en la contabilidad. It's a Greek word that's used in accounting. Lo segundo que yo quiero que tú hagas, the second thing I want you to do is, es que comiences a analizar. Is start to analyze. Yo quiero que se sienten juntos. I want you to sit together. Y analicen la situación. And analyze the situation. Y se hagan la pregunta. And ask yourselves a question. ¿Qué podemos hacer? What can we do? ¿Qué podemos hacer a fin de estimularnos en amor y buenas obras, al amor y buenas obras? What can we do to encourage one another, to spur one another toward love and good deeds? Primero, no te muevas. Dios es fiel. Number one, don't move. Jesús God is faithful. Prometió, él cumplirá. Jesus promised, he will fulfill. Segundo, second, ¿sabes lo que tenemos que hacer? You know what we need to do? Tenemos que sentarnos juntos. We need to sit together. Y no solamente es oír la prédica del pastor. And it's not just to hear the preaching of the pastor. Tenemos que comenzar a hablar el uno con el otro. We need to start to talk y comenzar with one a decir, another. Oye, esto está difícil. And say, hey, this is difficult. A mí me atacó financieramente. I was attacked financially. A mí me está atacando mi matrimonio. For me, it's my marriage. A mí me atacó mi salud. For me, it's my yo health. Perdí mi negocio. ¿Qué podemos hacer para estimularnos unos a otros? To encourage one another. ¿Sabes lo que significa eso? You know what that means? Que todos vamos a experimentar ese desánimo. That we are all going to feel no the discouragement. Uno animando a todos. It's not one encouraging everyone. ¿Cómo yo los estimulo a ustedes? It's how do I encourage you? ¿Y cómo ustedes me estimulen a mí? And how do you encourage tengamos me? En cuenta. Let us consider. Yo no añadí esto en mi chequera. I didn't add this in my bank account. O en mi libreta. Yo no, se me olvidó añadir que yo no soy el único. That I am not the only que one. Hay otros. There are others. Y que yo necesito ayudar a otros. And I need to help others. A medida que otros me ayudan a mí. While others help me. Hay gente que llega a la iglesia nada más para ser ayudados. There are people that come to church only to receive vienen desanimados. Blessings. They come here luego salen animados y chao, te veo luego. Then they leave encouraged and they say, okay, bye, I'm out of here. Hay otros que llevan un año sentado en sus casas desanimados. There are others that have been sitting regrese at home for a su year, iglesia return home. A la mía, a la que usted asiste, no tiene que ser esta. Come to our church or go to your hágalo church. Responsablemente. Do it responsibly. Porque hay algo que no puede suceder en tu casa solo. Because there's something that cannot happen ni a través de redes sociales or online. No nos podemos estimular los unos a los otros si no estamos juntos. We cannot encourage one another if we're not together. Y lo tercero y lo último. And third and finally, bueno, tercero y cuarto, el último versículo. Last verse. No dejemos de congregarnos. Not giving up meeting together. Wow. Quítame eso un segundito. ¿Qué es lo opuesto? What is the opposite de no congregarse? Of not gathering.
Dígalo, no tenga miedo. Don't be scared. Congregarse. Gathering. Bueno, ¿qué es lo opuesto a no congregarse? Gracias a Dios que ustedes no están tomando un examen porque todos se colgaron hoy. Everyone failed. Y sí, en el mundo actual lo opuesto es eso. In the actual world, that's the opposite. You know, I'm going to switch up on you guys. Just put the verse up again, please. Lo opuesto a no congregarse. The opposite of not gathering. No es congregarse. Is not gathering. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos. Not giving up meeting together as some are in the habit of doing. Redes sociales, I'm sorry. ¿Cuál es tu costumbre? I really am. I'm trying to stimulate you, not punish you. Estamos tratando de animarlos. Sino anímense unos a otros. But encouraging one another. Y con más razón que ahora vemos que aquel día se acerca. And all the more as you see the day approaching. ¿Sabe qué es lo opuesto de no congregarse? You know what the opposite of not gathering is? No poder animarnos. It's to not be able to encourage each other. Lo opuesto de no congregarse en la iglesia. Not gathering in the church. Nosotros no nos congregamos porque somos buenos. We don't gather because we're good. Nosotros no nos congregamos porque somos más religiosos que tú. We don't gather because we're more religious. O somos más espirituales o más santos. Or we're more spiritual or more holy. Congregamos porque vivimos en un mundo que al igual que la primera iglesia le quería robar la fe, like the nos quiere desalentar y desanimar al punto de rendirnos. Y el lugar donde somos estimulados y animados es en la iglesia. Y fuera de la iglesia, sí, tú puedes tener una relación personal con Dios, yes, tremendo. Pero amazing. Dios es un, la iglesia es un cuerpo donde nos necesitamos los unos a los otros. Cuando tú estás más bien, and when you're doing really good, es cuando más te necesitamos. That's when we need you the most. Porque nosotros estamos mal. Because we're bad. Y cuando tú estás más mal, and when you're feeling bad, más es que nos necesitas. That's when you need porque us the tenemos most. Que sentarnos. Lo que no sucede cuando no nos congregamos, no podemos sentarnos a considerar cómo estimularnos el uno al otro. When we're not gathering, we cannot sit together to look for ways to encourage Tercero, one another. No dejemos de congregarnos. So third, do not stop gathering. Es lo opuesto, es el mandato, lo opuesto a no congregarse. It's the opposite of not gathering. Ven, los creyentes del primer siglo no solo tenían que reunirse en peores circunstancias que en las nuestras, sino que tenían que reunirse en situaciones literalmente de vida o muerte. Al principio del año yo le leí esta cita de un escritor secular que se llama Pliny the Younger. At the beginning of the year I read to you guys this quote from Pliny the Younger. Y Pliny the Younger se le dio la tarea de Roma, de la capital. Pliny the Younger was given the task from Rome, del emperador, the capital, de the investigar Emperor of Rome, to investigate. ¿Por qué es que los cristianos están siendo rechazados por los judíos? To investigate why Christians were being rejected by the Jews. Torturados por Roma. Tortured by Rome. Pero no obstante siguen creciendo. But they continue to ¿cómo grow? ¿Cómo es que ante tan feroz ataque? How under such a ferocious attack? Y miren lo que escribió Pliny the Younger. And look at what Pliny the Younger wrote. Y cualquiera sea tu excusa para no congregarte, debería morir aquí. Y eso es un autor secular. This is a secular author that wrote this. Eso es como un resumen de los resultados de su investigación. This is a summary of his research. Hablando de los creyentes. Talking about believers. Ante la amenaza real de persecución y muerte, buscándolos para perseguirlos y matarlos. Before the real threat of persecution, they were persecuting them to kill them. Tenían el hábito de reunirse en un día determinados antes de que amaneciera cuando cantaban un himno a Cristo como a Dios, como Dios. They were in the habit of meeting on a certain fixed day before light when they sang an anthem to Christ as God. No había que ir a buscar, no había que ir a perseguirlos en cuevas y sacarlos. You didn't need to go and persecute them in caves to take them out. Sabíamos exactamente dónde iban a estar. They knew exactly where they were going to be. Su hábito era reunirse en un día determinado. Their habit was meeting on a specific day. Más seguro para ellos el sábado. For them the Sabbath. Antes de que saliera el sol. Before the sun came up. Y cantaban un himno a ese Cristo que están esperando como si fuese Dios. And they would sing an anthem to Christ as if he was God. Este es antes, vamos a buscarlos y matarlos. This is before we're going to look for them and kill them. Pero no por eso dejaron de congregarse. But because of no they didn't stop. Ir, nos van a matar. They didn't say, oh, no they're going to kill nos us. Va a dar el COVID. Oh, we can't go, we're going to get COVID. No. No dejaban. Tenían el hábito. They did not stop. They had the habit. Y se comprometían mediante un juramento solemne a no cometer ningún acto inicuo. And they bound themselves by a solemn oath to not commit any wicked deeds. No importa lo que nos hagan. Doesn't matter what they do to vamos us. Vamos a actuar en nuestra fe. We're going to act in our Jesus faith. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesus Christ is Él our Savior. Él nos rescata antes de la muerte o después de la muerte. He rescues pero no us tenemos before, nada que temer. We have nothing no to fear. No tenemos que desanimar.
desanimarnos. We do not need nos to be vamos a reunir todas las semanas en un día determinado. Vamos a alabar a Dios. Vamos a cantar a Jesucristo como al Señor. We're going to sing to Jesus Christ ellos as hagan our God. Lo que tengan que hacer. Let them do y what nosotros they want. Vamos a hacer un juramento. And we're going to no make an vamos oath. A hacer nada malo. We're te estimulo. I encourage you, I encourage you. Esa es la iglesia del primer siglo. That is the church of the first century. No se parece mucho a la iglesia del 2021. Doesn't look much like the church of the 2021. Algunas. Some. Porque siempre hay remanente fiel. Because there are always still some faithful ones left. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros. Do not stop gathering as a custom some are doing, but encourage one another. Y con más razón. And with more reason. Ahora que vemos. Now that we see. Que ese día se acerca. That the day is approaching. ¿Cuál día? What day? El día del cumplimiento de la promesa de Jesús. The day of the fulfillment of the promise la promesa de Jesús se cumple de dos maneras. The promise is fulfilled in two ways. O Él viene a buscarte. Either he comes to o tú look te for vas us, a, con Él. Or you go with pero him. La promesa viene. But the promise is coming. O tú te vas con Él primero o Él viene a buscarte. Either you go with him first or he pero comes for you. Hoy esa promesa está más cerca para cada uno de nosotros que lo fue ayer. But today that promise is one day closer than it was yesterday. Y ahora abandonar nuestra fe después de tanto caminar sería ridículo. And for us to abandon our faith after walking for such a long time would be ridiculous. ¿Sabes lo que conduce el no reunirse? You know what leads to not gathering? Te vas a desanimar. Is that eventually you will be discouraged. Te va a entrar la depresión. You will feel depressed. Te vas a fatigar. You will feel fatigued. Te vas a poner egocentrista. You'll become selfish. Vas a comenzar a quejarte de todo el mundo. You're just complaining about everything. Te estás quejando ahora mismo del mensaje. You're probably complaining about the porque message. Estás frustrado, because frustrada. You're frustrated. Estás desanimado. You're discouraged. La razón que nos reunimos. The reason we gather. La razón que Cristo dejó la iglesia the reason why Jesus Christ es left para the church que seamos un estímulo el uno al otro. So we can be an encouragement to one another. Y nadie puede animar al mundo entero mejor que la iglesia de Cristo. And no one can encourage the entire world better than the church. ¿Sabe por qué? You know why? Porque no tenemos que negar la verdad. Because we don't need to deny the truth. La cosa está fea. Things are bad. El virus está por ahí. The virus personas is out there. Han muerto. People personas have died. De nuestra congregación han muerto. People in our church todo have died. Eso es verdad. All of that is true. Pero hay una verdad que sobrepasa todo but eso. But there's one truth that surpasses all of that. Que ni lo alto ni lo bajo ni lo presente ni lo porvenir that ni la muerte the higher, the low, nada death, nos podrá life, separar del amor de Dios en Cristo Jesús. From the love of God through Jesus Christ. We're good. Estamos bien. Y con ese ánimo podemos decirle, we're good. Y con el, with that encouragement, we can say, estamos bien. Lo que quiera. Do whatever you want me with me. Me reúno un día a la semana. Estoy presente. Búscame. No me tiene que ir a buscar. Every single day. You don't need to look for me. Here I am. Tenemos la verdad. Nadie puede animar mejor que los cristianos. No one can encourage better than Christians. Ahora, Jesús nos advirtió. Jesus Christ warned us. Que enfrentaríamos problemas. That we're going to face problems. Dijo, en el mundo tendrán aflicciones. He said, in this world you will have trouble. No teman, ya yo las vencí. But do not fear, I already conquered it. Okay. Estás bien. Alguien te ha dicho que la vida cristiana todo va a ser un camino de rosas. Some people have said, oh, being a Christian is going to be a cakewalk. Sí, te vas a enredar con todas las espinas. Yeah, you're going to get all tangled up. It's going to get bad. En el mundo tendremos aflicciones. In this world you will have trouble. Pero no teman, congrégate y estimulen el uno al otro. Recuerden lo que Jesús dijo. Gather and encourage one another. Remember what Jesus said. Jesús también prometió. Jesus also promised que estaría con nosotros. That he'd be with hasta us. La frase estaré con ustedes hasta el fin del mundo. That phrase, I will be with you to the end of the day. Lo que significa es esto. What that means yo is estaré this. Con ustedes I will be with en you este mundo in this world hasta que venga a sacarlo de este mundo para que ustedes estén conmigo. Until I come to remove you from this world for you to be with me. Así que estimúlense los unos a otros. So encourage one yo another. Soy la cabeza de la iglesia. I am the head la iglesia of the church. No es una organización. The church is not an organization. Es un organismo. It's an organism. Que tiene una cabeza y nosotros somos las manos, los pies y el resto de los miembros del cuerpo. And we're the hands and the feet and the rest of the members of the body. Y nos necesitamos el uno al otro. And we need one another. Jesús dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin. Jesus said, I will be with you to the end. Y si Cristo por nosotros, and if Jesus Christ is for us, ¿quién en contra nosotros? Who can be against us? Así que no dejes, no te rindas. So don't give up. Por el desánimo, no te rindas y mucho menos abandones tu fe. Don't give up and don't abandon si your faith. Si tú estás, yo no tengo fe, pero estoy a punto de rendirme. No te rindas porque Cristo te quiere salvar y rescatar a ti también. Maybe say I don't have faith, but I'm about to give up. But don't give up because Jesus Christ wants to save you too. Este es el final de mi mensaje. This is the end of my message. Les voy a decir un secreto. I'm going to give you a secret. Todo este mensaje this entire message fue un anuncio. Was one announcement. Todo este mensaje this entire message lo creé para hacer un anuncio. I made it so just to give you an announcement. El 11 de noviembre. Abril. April 11. No.
espérate, es que el 11 de noviembre viene algo especial. Yes, you're right. No you're sé right. todavía qué viene, pero apúntame algo ahí. Okay, yes. El 11 de abril. April 11. Nos vamos a reunir todos juntos. We're gathering together. Afuera a la intemperie. ¿Cuál es tu excusa outside. Ahora? You need What's to your be excuse? There. Tiene que estar ¿Tú ahí. ¿Sabes lo que va a suceder cuando tú entres después de un año? You know what happens when you return after Yo a whole no voy a decir, year? Hey, ¿dónde estaba? I'm not going to say, hey, where wow, were you? Qué bueno verte. I'm going to say, wow, it's so good to see you. I needed to see you. Necesitaba verte. Why are you not here? ¿Por qué no estás aquí? Así que fue un anuncio. So it's an announcement. Con doble propósito. With double purpose. Te veo el 11 de noviembre. I'll see you April 11th. Pero antes del 11 de abril. Algo November. Va a suceder el 11 de noviembre. Yeah, yeah. Yo no sé qué va a suceder el 11 de noviembre, pero apunte esa fecha. Yeah, no, put it down. Pero antes del 11 de abril. Before April 11th. Viene domingo de Pascua. Easter weekend. Come on. It's Venga. Time to come back to church. Es tiempo de regresar. It's time to come back to church. Tiempo de regresar. No hay razón por la cual no venir a la iglesia. There's no reason to not come te to vas church. A desanimar you're gonna be discouraged. Y te vas a rendir. And you're gonna give up. Y si tú, como no creyente, yo estoy completamente desanimado, tengo buena noticia and para maybe ti. You're an unbeliever and you're just completely discouraged. Jesucristo quiere ser tu salvador. Jesus Christ wants to be y your quiere savior. Darte una iglesia de personas imperfectas. And he wants to give you a church of people that are imperfect. Donde nos podemos estimular y ayudar al uno al otro. Where we can encourage and help one another. A mantenernos animados. To stay encouraged. Dentro de un mundo que nos quiere destruir. In the midst of a world that wants to destroy us. Y si usted hoy and if you today necesita a ese Jesús. Need that Jesus. Repite esta oración con Mauricio. Repeat this prayer y luego yo quiero orar por todos ustedes. And then I want to pray for all of you. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you for the gift. Gracias por el regalo. The gift of salvation. El regalo de la salvación. I surrender my sins to you. Rindo mis pecados a ti. I give you all of my problems. Te doy todos mis problemas. All of my thoughts. Todos mis pensamientos. And I receive your salvation. Y recibo tu salvación. The salvation that is found through the blood and the death and resurrection of your son Jesus. La salvación que se encuentra en la muerte y resurrección Thank you, Father. De Jesús. Gracias, Padre. Amen. Amen. Si usted hizo esa oración, If you repeated that prayer, usted dio el primer paso a que Dios comience a trabajar en el interno, a estimularte por dentro, en tu corazón, en tu mente, en tu alma. You just took the first step to allow God to encourage you on the inside, in your heart, in your mind. Pero no se vaya todavía. But don't leave. Porque al final de esta transmisión, at the end of this, video, tenemos un pequeño mensaje importante para ti para ayudarte en este paso que acabas online, de dar. We have a very special message for you to help you in y this para los process. Que están allá afuera que no han regresado, es hora de regresar. For those of you that are out there and have not returned, it's time y to para come los que back. Están aquí que vienen esporádicamente, están diciendo, "Uy, gracias a Dios que vine hoy. Venga siempre." For those that are here right now, came tenga un día determinado. Have a tenga un día day. Del Señor. Have a day ¿Sabe for the por Lord? Qué? Porque a lo mejor las cosas te van bien a ti. Because maybe things are going good for you. Pero a mí no. But y yo te necesito. And I need you. A él no. Y él te necesita. For me, no, and y I need tú eres you. Responsable de tu hermano. And you're responsible al igual for que your yo brother. Soy responsable de ti. The same way that I'm responsible Dios for le preguntó you. A Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? God asked Cain, where is your brother Abel? Y Caín le contestó, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Say, am I brother's, am I my brother's keeper? Y la respuesta es sí. The answer is yes. Y no puedes cuidar de mí si no estás presente. You can't no take podemos care of me if you're considerar not present. We cannot consider a estimularnos unos a otros. To encourage one another. Y la palabra estimular, no, otro día. Padre, Father, gracias por la iglesia de Jesucristo. Thank you for the church of Jesus. Que se reúne a través de todo el globo terráqueo. That gathers throughout the entire globe. Y gracias por esta pequeña partecita del cuerpo de Jesucristo que se llama Casa de Alabanza. And thank you for this small part called Casa de Alabanza. Y Señor, hay una pluralidad. And there is a plurality. Plurality. De personas que aún no han regresado. Of people that have not returned. Y lo único que puedo imaginarme And the only thing that I can imagine es que están desalentados. Is that they're discouraged. Que están desanimados. That they are discouraged. Y peor sería que lo que estén es entretenidos. And even worse would be that they're entertained. Sin darse cuenta without realizing de cuánta falta hacen en el cuerpo de Jesucristo. How much they are needed que in the body cada of Jesus. Asiento que ocupan that every single seat that is taken cambia la dinámica del salón entero, changes the dynamic del of the cuerpo room, entero. Of the entire body. Señor, henos aquí.
here we are. En un tiempo tan difícil. In such a difficult a veces time. Estamos orando, Padre, sometimes we're praying, ayúdame Father, en esta aquella área. Help me in this or that area. Y tú has dicho, ya esa respuesta la contesté 2,000 años atrás. And you already said, I answered that 2,000 years ago. Cuando edifiqué mi iglesia, when I built my church, la cual dije que ni las puertas del infierno ni la muerte la detendrían. The one that I said that even the gates of hell or the world could detain. Y desde el primer siglo la iglesia ha sido atacada. And from the first century the church has been attacked. Pero no la han podido derrotar. But they have not been able y to hoy defeat día, it. Nuestra iglesia cristiana está siendo atacada por dentro y por fuera. Our Christian church is being attacked from the inside and the outside. De personas creyentes y no creyentes que quieren mantener las puertas cerradas. Of believers and unbelievers that want to keep the doors closed. Señor, pero la iglesia es el lugar donde nos estimulamos y nos ayudamos a mantenernos firmes y fluctuar en nuestra fe. And we help ourselves to stay strong in our faith. Y a menudo, and often, la respuesta que tanto pedimos a ti, the answer that we so ask from you, ya no fue dada, was already given to pero us, tenemos que venir a recibirla, but we need to come to receive it, en nuestra iglesia. In our church. Gracias, Padre. Thank you, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Regrese a su iglesia, cualquiera sea su iglesia. Return to your church, whatever your y si esta es tu iglesia, comienza a registrarte que quiero verte aquí nuevamente en Casa Alabanza. I want to see you in Casa Para los que vinieron y los que siempre están presentes. If you just repeated that prayer, si acabas de repetir esa oración, we believe that you just made the best decision in your life. Nosotros creemos que has tomado la mejor decisión de tu vida. Now we understand that life can be difficult. Ahora entendemos que la vida puede ser difícil. You possibly have a lot of questions. Posiblemente tienes muchas preguntas. Or you don't know what your next steps are. O no sabes cuál debería ser tu próximo paso. Well, we're here to help. Pues estamos aquí para ayudarte. So you could just click on the link in the description of this video. Puedes darle click al enlace que está en la descripción de este video. And once again, we're here to help. Una vez más, estamos aquí para ayudarte. And we hope to hear from you soon. Y esperamos.